On July 20th, 1810, that's when the Colombian independence began. It took part of all, when you look at history, all from the late 1770s with the French Revolution, American independence, and you just start getting... Sorry. Esta realmente fue la manera como me la enseñó mi maestra allá en mi pueblito de Yerumal, Antioquia. Mentira, no, que así fue que se lo dije yo. Yo le dije, esta vaina no es una fiesta, carajo. Con semejante indisciplina es imposible organizar el desorden. Si dejamos pasar este momento de berraquera, si no aprovechamos la papaya que nos están dando, antes de 12 horas los chapetones nos van a hacer comer un tarreo de lo que sabemos a todos juntos. That's another version. I still wonder what I had to repeat that year. Como pueden ver, aquí hacemos de todo. Aquí vendemos empanadas, anunciamos, avisamos, bailamos con los niños pequeños. Y Natalia es una de nuestras grandes ayudantes. Se encarga de los niños, le toca vestirse, bailar con los adultos. Luego bailar con los, mejor dicho, ella es la de todo. Hey, este baile se llama Las Vueltas Antioqueñas. Como ustedes pueden ver, damos muchas vueltas. Por eso se llaman vueltas antioqueñas. Y antioqueñas debe ser porque son por allá como de Antioquia. Mire que estoy buscando en Wikipedia, que es la fuente de toda la información del mundo, y no encontré nada. Así que si ustedes quieren escribir algo, lo primero que escriban les vamos a creer, porque nadie más ha escrito nada. Ok, so this is Wikipedia. I couldn't find much about the vueltas antioqueñas other than... I remember what I found. I found out that everyone dances separately, independently. So if you notice that we're going in different direction, we're just following the idea with the dance. Sí, ahora que me acuerdo. Okay, el relajo, ¿eh? Es mucho relajo. Okay, vamos a hacer la vuelta antioqueña. Woo, Tara! Mami. El hijo de José. Testing. Okay, pues. ¿Y cómo es que es eso, la vuelta antioqueña? A ver, que las mujeres se levantan la falda y los hombres la persiguen. Thank you.
Estas son las vueltas antioqueñas. What a wonderful time to spend an afternoon in San Diego. ¿Qué tenemos? Natasha. David. Marta. Carlos. Natalia. Alejandro. Ok, fabuloso. Un aplauso para los... Yo no les digo que estamos viejos, sino que somos un poquitico mayores que los niños. Just a little bit, as you can see by our breath. We're like, when did I volunteer to do this? But it's fun, it's fun. We do it because it's fun, we do it because we love it. We are just volunteers, but we love this dance, we love this country. So we are here to do that. So, aplauso para la Casa de Colombia!